Tigre informa, resumen de noticias. Julio Zamora inauguró los nuevos juegos de la Plaza Mariano Moreno en La Paloma. Es la novena remodelación en el distrito e incluye un sector deportivo con mesa de ping-pong y canchas de fútbol-tenis. El intendente de Tigre participó de la jornada de concientización por los derechos de personas con discapacidad. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, Julio Zamora acompañó a vecinos y organizaciones sociales que trabajan por la igualdad y la integración en el distrito. Tigre recibió a Teatro por la Identidad en Don Torcuato. En el marco de la Semana de la Memoria, el movimiento teatral representó obras para los vecinos del distrito con el objetivo de conservar la memoria, la justicia y la verdad de quienes perdieron su origen. Por décima ocasión, Tigre se sumó a la Hora del Planeta. Bajo el lema, entre todos podemos cambiar el cambio climático, edificios municipales y lugares emblemáticos del distrito apagaron sus luces para manifestar su compromiso con el medio ambiente. El Museo de Arte Tigre ofreció una visita guiada especial de la mano de los artistas Guillermo McLaughlin y Adriana Cimino Torres. Vecinos y turistas disfrutaron del encuentro con los creadores de la muestra Gráfica Contemporánea, quienes brindaron sus experiencias creativas. Sigamos creciendo. Tigre, municipio.